Muy buenas y bienvenidos, bueno, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Hoy os tengo que dar un comunicado que os dije ayer que os afecta directamente y tengo que contaroslo de alguna forma. Hace 3 meses, el 14 de mayo, hice un pago por adelantado mal hecho para la creación de la nueva página web de la Escuela de Bonsai Online. Esta que veis con la entrada, esta japonesa. Esta web nueva que veis que no se mueve, que no evoluciona. Llevo 1 mes y medio, 2 meses diciendo: ya está lista la página web nueva, ya la vamos a tener esta tarde, o mañana, o pasado mañana, con la tienda de Argentina, con la tienda de Colombia. Y eso nunca pasa. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que hice un pago por adelantado a alguien que yo pensaba de confianza, en lo que yo creo que es como deben funcionar las cosas. Yo entiendo que si hacemos un trato verbal, si hacemos un pacto de caballeros, eso va hasta el fin de las consecuencias. Lo que pasa que esa mentalidad en el siglo XXI no funciona. No funciona. Ahora hay que hacerlo todo por escrito, todo con abogados, con notarios o con lo que sea. Es asqueroso, pero es así. Entonces hice ese pago, la web nunca se hizo, evidentemente. A la vista está, lo que veis ahora mismo es una plantilla con 4 modificaciones que ha hecho el informático nuevo. Y cuando le he dicho al responsable de esta página web, al responsable que a quien yo le he encargado este trabajo, que oye, mira, que vamos a dejar el trato porque esto no funciona, porque no estás haciendo nada, porque esto no se mueve y yo estoy perdiendo por lo menos credibilidad, porque llevo anunciando la página web, yo que sé, el tiempo. En todos los directos me preguntáis: David, la tienda argentina, la tienda Colombia, la estamos gestionando a través de un grupo de Facebook, porque no podemos tener las tiendas activas. Y cuando yo le digo eso, oye, mira, dame las claves de la página web, que voy a seguir yo por mi cuenta, voy a contratar a otro informático para que esto lo haga a un ritmo normal. Pues resulta que esta persona, sintiéndose poderosa con el dominio de las claves, pues me da una parte de las claves, pero no me da la totalidad del dominio. Por lo tanto, sigue teniendo siempre una vinculación y el poder de, el día que le apetezca o el día que su equipo de fútbol pierda, tirarme la página web y que todo el trabajo que tenemos hecho desaparezca. Este trabajo que yo llevo hecho en la página web lo llevo haciendo desde el 1 de septiembre del 2007. Mentira. El 1 de septiembre de 2007 se inauguró la tienda de lo que era entonces Sankofa Bonsai, que luego pasó a davidcortiza.com, que luego pasó a escueladebonsaionline.com cuando el canal de YouTube fue cogiendo fuerza. Entonces ahí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo metido, muchísimo esfuerzo por mi parte, por la vuestra también, por supuesto. Está todo el proyecto del estudio de grabación, todo lo que tengo hecho está ahí. ¿Cuál es el problema y en qué parte os afecta? La web me la han secuestrado. Suena crudo, pero es así. Es triste que tenga que tener un guión de un abogado con lo que puedo decir y con lo que no puedo decir, porque si tuviera libre disposición de mis palabras y pudiera decir lo que realmente siento, como me siento y lo que pienso, sin mayores consecuencias, pues este vídeo probablemente tendría 2 rombitos aquí a la izquierda y no lo podría ver todo el mundo. El problema es que la ley está hecha de tal forma que a este individuo lo protegen y a mí me miden mucho lo que puedo decir y lo que no puedo decir, porque entenderéis mi nivel de indignación y de frustración. El problema de todo esto es que yo luego, como contraté su servicio previo pago del importe, mal hecho por cierto, previo pago del importe, y luego pagué un servidor con el dominio escueladebonsaionline.com, escueladebonsaionline.es. Este individuo lo que hizo, tengo que llamarlo individuo porque lo que hizo fue registrarlo a su nombre. Acto totalmente denunciable. Lo que hizo fue registrarlo a su nombre. Entonces, cuando yo ahora hablo directamente con el servidor, oye, que yo soy el propietario y el gerente de escueladebonsaionline.com, tanto de la web como de la empresa, no sé cuánto, me dicen: lo sentimos mucho, pero esta información, o sea, este dominio está dado de alta a nombre de usted. Aquí ni pincha ni corta, no es nadie. Entonces no tengo derecho sobre lo que realmente me pertenece, aun habiéndolo pagado con antelación, aun siendo gerente, propietario a todos los efectos del negocio de la empresa y de la página web. No tengo derecho a nada, nada más que a hacer un vídeo protestando y con cuidado de lo que digo, porque me puedo buscar un problema también. Así están las cosas.
¿Por qué os perjudica esto? ¿Por qué os afecta directamente? Porque probablemente para blindarnos tengamos que hacer una nueva página web entera, pero no solo eso, sino que tendremos que cambiar el nombre de la empresa. No podremos ser Escuela de Bonsai Online, o no podremos utilizar al menos el dominio escueladebonsaionline.com. Tendremos que poner... No lo sé. Es algo que me tiene la cabeza caliente. Quiero decir también que este mismo individuo es quien gestionaba y gestiona... Bueno, gestionaba, es quien gestionaba el almacén Valencia 2. Lo digo porque podíais hacer una asociación de damnificados. La cantidad de personas que me escriben a diario: oye, David, que este producto no me llega, oye, que le estoy escribiendo y no me contesta, oye, que no tengo forma de localizarlo, dame un teléfono o algo, que tampoco puedo darlo, protección de datos. Oye, que... Claro, y la gente, como lo compra a través de escueladebonsaionline.com, pues me vienen las quejas a mí. Y yo siempre os he tratado lo mejor que puedo, y no me gusta que haya nadie descontento con escueladebonsaionline.com por terceras personas. Por lo tanto, la relación laboral con el almacén Valencia 2 termina también, y volvemos al almacén Valencia de siempre, que nunca he tenido problemas de nadie, y si alguien ha tenido un problema de este pedido no ha llegado, lo hemos resuelto inmediatamente. No hay desatención. Yo odio la desatención. A mí me gusta que si tengo un problema, me llega una maceta rota, me llega un producto que no es, que me atiendan inmediatamente. Oye, mira, me ha pasado esto, no te preocupes, te mando otra, o yo te mando MRV, te recogemos el producto, te mandamos otro, y así es como creo que se deben hacer las cosas. Escuela de Bonsai Online no es una gran empresa. Escuela de Bonsai Online es David Cortizas, autónomo, con sus productos. Productos míos realmente lo que hay son productos a granel y bonsai cero, y alguna remesa de arbolitos que compro yo a dedo. No hay más, todo lo demás es una cuestión de mediación con otras empresas que sí son importadoras, son empresas grandes. Yo no, yo soy un mindundi, soy un mierda, soy el friki de YouTube, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo conseguir ventas, me cuesta mucho trabajo seguir día a día con este negocio en pie, y me cuesta mucho esfuerzo, y procuro siempre por lo menos fidelizar a quien cree y confía en mí, y esta no es la forma. Por lo tanto, la parte en que os afecta directamente es que el almacén Valencia 2 desaparece de Escuela de Bonsai Online, porque sois muchos los perjudicados por este acuerdo, que nunca se debió hacer, por cierto. Volvemos a abrir el almacén Valencia 1, y que estará funcionando seguramente antes del viernes. Y la página web, estamos trabajando muy duro un informático y yo, que se ha ofrecido, porque es alumno de la Escuela de Bonsai Online, seguidor de la Escuela de Bonsai Online, parte de la Escuela de Bonsai Online, que es informático experto en el sistema operativo, en el PrestaShop, que es donde está hecha mi tienda online, y llevamos trabajando una semana intentando recuperarlo todo. Se está acostando a la par mía a las 2 y media de la noche todos los días. Ayer llegó a una hora tarde a una cita que tenía con su novia. Su novia lo va a dejar por mi culpa. No lo va a dejar, pero entiendo los esfuerzos que estás haciendo, y de verdad que te lo agradezco muchísimo. De todas formas, aunque lo estás haciendo de una forma totalmente altruista por la Escuela de Bonsai Online, tendrás tu recompensa, te lo prometo. Pues estas son las novedades, las tristes y asquerosas novedades. Me han secuestrado la página web, nos han secuestrado nuestra página web de la Escuela de Bonsai Online. No puedo decir nombre y apellidos, pero me encantaría. Y bueno, ni que decir tiene que esto, por supuesto, es un delito. O sea, tú no puedes ni apropiarte indebidamente de lo que no es tuyo, ni puedes coaccionar a nadie. Por lo tanto, está toda la documentación, porque todo esto se ha llevado por escrito, a Dios gracias, todo esto se ha hecho por escrito, toda la documentación está en manos de mi abogado. En agosto los juzgados están cerrados, pero ahora en septiembre se va a tramitar la correspondiente querella, con todo lo que ello conlleva, lo cual me va a generar también una serie de gastos y de molestias, porque voy a tener que desplazarme yo a Valencia a poner la denuncia, y yo a Valencia al tema de los juicios. Así que esto es lo que me ha pasado por hacer las cosas como creo que deberían ser, con un tacto de caballeros donde la palabra es lo que prima y lo que vale. Y a la vista está que vamos a tener que funcionar siempre, por desgracia, por culpa de individuos como este, por documentación escrita, por firmas, por abogados y por notarías. Y ya está. Mi dominio, mi nombre y mi página web la ha dado de alta otra persona a su nombre con mi dinero. Por esto es por lo que tengo la cabeza caliente y por la falta de pelo
Por esto es por lo que estoy trabajando el pino y no estoy todo lo fino que debería estar, porque a mí me gusta trabajar bien, evidentemente. Para mí mi carta de presentación es mi trabajo. No tengo un currículum que presentar ni medallas de guerra. Lo mío, lo que veis, es lo que hay. Esto es así de sencillo. Y ya está, que una mala rachita, pero de las malas malas. Que de verdad que os quiero un huevo, que voy a intentar que esto se resuelva de la mejor forma posible, lo más rápido posible. Gente de Colombia, gente de Argentina, tenéis tienda en Colombia y en Argentina, pero tenéis que acceder a través del grupo de Facebook Escuela de Bonsai Online Colombia, Escuela de Bonsai Online Argentina. Os doy mi palabra que a la mayor brevedad, esto es que os he estado poniendo paños calientes para no contaros cuál era el problema real. Ya lo sabéis, ya no hay cortina de humo, o sea que a la mayor brevedad posible, en cuanto recupere la Escuela de Bonsai Online, voy a poner a funcionar la tienda de Argentina, la tienda de Colombia, y voy a intentar que todo fluya y todo funcione como siempre ha funcionado y como nunca dejó de funcionar por culpa de terceras personas que, no sé, tenemos unos amargados o tenemos una vida muy triste o... Este vídeo, si veis que tiene algunos cortes por medio, es porque antes de publicarlo tengo que pasárselo a mi abogado para que me diga esto sí, esto no, esto no, esto sí. De todas formas, los culpables serán juzgados. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo.